estaba estudiando comercio internacional. Y un día nos llamaron al auditorio, alguien iba a hablar de algo llamado marketing, que yo no había oído nunca. Empiezan a hablar, yo empecé a anotar. O sea, esto quiero, esto es lo que me gusta, esto quiero estudiar, a esto me voy a dedicar. Me dio todas las bases, toda la teoría, todo. Para poder trabajar y todos los fundamentos y todo lo que yo necesitaba. Y me fue muy bien. Y apliqué todo lo que aprendí acá, porque ahí tenía la teoría y la práctica para hacerlo. Y estar en la posición de una agencia de publicidad era perfecto. O sea, yo lo podía hacer perfecto. Y además lo hice en Uruguay y en Argentina. Y me fue muy bien. Me fue muy bien. Me gané un premio. Internet es como un antes y después. Ahora tenemos un consumidor mucho más inteligente tecnológicamente y el marketing se tuvo que adaptar a eso. Páginas que interactivas, comunicaciones mucho más dirigidas a nichos cada vez más específicos. Ya puedes saber, en realidad, ¿probaste el producto? ¿Qué te pareció el producto? ¿Cómo te parecería que lo pudiéramos modificar? Ya estamos mucho más allá de un call center, por ejemplo. Creo que la parte emocional es muy importante que se siga manteniendo. Si nos alejamos mucho del contacto emocional, perdemos de vista al consumidor. Me parecía que la ORT tenía una pata fuerte en lo que es la práctica. Lo que más me marcó en la carrera, los profesores. Porque tuve algunos profesores muy buenos que me reavivaron las ganas de aplicar marketing y de estudiarlo y de tener esa llama de estar constantemente buscando cosas nuevas. Creo que el marketing es un ser vivo, se desarrolla todos los días. Y siempre hay formas nuevas y comunicaciones nuevas que se van desarrollando y se van generando, que van cambiando la manera de cómo funciona el marketing y de cómo llegar a las personas. Creo que la comunicación se mantendrá vigente mientras estemos nosotros en la Tierra. El marketing ayuda a dirigir esa comunicación de cierta manera o a liderarla. Puede ser más comercial o puede ser más institucional. Y quizás una de las cosas que se va desarrollando más hoy en día, que es algo un poco trillado capaz, es todo el tema digital, que tuvo su boom y ahora se van buscando formas nuevas de aplicarlo o de desarrollarlo para llegar a nuevos nichos o para comunicarlo de mejor manera a la gente a la que se quiere llegar. A mí me apasionan las ventas, me apasiona todo lo que es el área comercial y en ese momento la ORT estaba recién saliendo con la carrera analista en marketing y fue casi que por decantación a donde quería ingresar. Además era una universidad con reconocimiento internacional, lo cual para mí también era muy importante. El cuerpo docente de la ORT para esta carrera fue una de las cosas además que más me atrajo y me resultó importante a la hora de tomar la decisión. Comencé a estudiar la carrera, ya había ingresado en la parte comercial del primer hotel en el que trabajé. Por lo tanto, para mí la aplicación de lo que veía en las clases lo veía en el día a día, cosa que para mí fue súper importante. La carrera me ayudó en ese momento y a lo largo de los años a pensar las cosas de forma diferente, a aprender a analizar, de alguna manera prospectar clientes, a hacer un análisis de viabilidad de los negocios. Yo desarrollé toda mi carrera en la parte comercial hasta que, bueno, finalmente asumir roles de liderazgo en Gerencia General de Hoteles, pero trabajé en la parte comercial en Uruguay, en Chile, me tocó liderar equipos también en México y definitivamente todo lo que aprendí en la universidad fue un aporte. Evidentemente las premisas básicas y los fundamentos básicos del marketing siguen siendo los mismos, digamos, hoy con muchísimas más herramientas. Y también hay cosas que han ido cambiando. Si pienso en el rubro en el que trabajo yo, que es el rubro de hotelería, yo llevo trabajando casi 20 años para la misma compañía, una de las compañías más importantes a nivel mundial, por la cantidad de hoteles que tiene y por la cantidad de marcas que administra, digamos. Y lo cierto es que cuando yo llegué a la compañía, Starwood era una compañía 100% operadora de hoteles. Y eso con el tiempo ha ido cambiando. Hoy nosotros somos una compañía administradora de marcas. Las compañías trabajan muchísimo en los conceptos de las marcas, en darle una personalidad especial a cada una de las marcas, ya sean marcas premium, full service, select services. Estoy haciendo esta entrevista y mañana a las 4 de la mañana recibimos al primer huésped
de un hotel que estamos abriendo mañana, que es un hotel 100% enfocado en lo que es el lifestyle. Para lo que sea que uno tenga que analizar, lanzar un producto al mercado, posicionar un hotel como me toca a mí ahora, uno tiene que estudiar la plaza, cuál es la competencia existente, qué distribución, qué canales de distribución vas a tener, obviamente establecer estrategias de precios, el revenue management hoy y el análisis del pricing es mucho más detallado que antes, pero en definitiva es el análisis de precios y obviamente hacer una campaña de comunicación efectiva. Entonces yo creo que las famosas 4P del marketing siguen siendo la base de todo. A mí me tocó tener profesores como Álvaro Moré, Alejandro Doria, Carlos Escarone. Haber tenido como docente a una persona en el rubro de publicidad como Álvaro Moré o en el área de marketing como Carlos Escarone para mí fue formidable. Para mí fue una época espectacular. Además tenía un grupo de estudio, yo estudiaba con Lucía Carballido y con Marcelo Somoza. La verdad que nos divertíamos muchísimo estudiando, disfrutamos mucho estos años trabajando, estudiando, perdón, acá en la ORT.